Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues, honra y gloria, porque nos ha permitido tener este encuentro en su mesa. Amén. Amén. Indiscutiblemente, es hermoso ver cómo a Él le place el que usted y yo estemos aprendiendo el día de hoy de sus inescrutables maravillas. Amén. Y es importante que podamos nosotros siempre echar mano de ellas. Importantísimo. Muy importante que usted y yo, a través de todo lo que podamos estar, amén, presenciando, lo he mencionado en esta semana, amén, de lo que estemos presenciando en nuestra ciudad o en otras ciudades, cualquiera que sea el caso, es importante que persistamos, perseveremos, amén, en tener esa comunión, en tener la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vayamos a tener la comunión con la religión, con el fanatismo, amén, que lo único que hacen es desviarnos del camino, que lo único que hacen es desviarnos de la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alguien preguntaba, ¿y dónde la palabra puede ilustrarme de lo que usted acaba de mencionar? Bueno, indiscutiblemente, si usted se da cuenta, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, Judas Iscariote se acercó a arrepentirse a la religión, al fanatismo, y eso lo confundió. Y lo llevó al árbol de la muerte, que indiscutiblemente, amén, ahí fue donde quedó colgado, porque la religión no perdona, amén, la religión, el fanatismo no perdona, confunden, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es tremendo, hermano, es tremendo. Por eso hoy vamos a hablar en el libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 2, hablando de la esposa infiel de Oseas y sus hijos, haciendo una tipificación de aquel Israel infiel y del esposo, amén, y del esposo llamado Jesús, que indiscutiblemente, siendo nosotros la iglesia, tendemos a ser la novia, amén, la novia del Cordero, la novia del Cordero de Dios. E indiscutiblemente vemos nosotros aquí en el capítulo 1 que dice palabra de Jehová que vino a Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Amén. Ya lo hemos aprendido que Oseas significa en mí hay salvación. Amén. Por eso, si usted bien, amén, recuerda cuando aquel Josué llamado Oseas, Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué, porque Josué significa en Jehová hay salvación. Amén. En Jehová hay salvación. Nosotros, como los Oseas de este tiempo, pensamos que podemos adquirir la salvación, amén, por nuestros métodos, por nuestras estrategias, que podemos adquirir la salvación por nuestros sentires. Y en ocasiones caemos en una infidelidad tan denigrante, se pudiera decir la palabra, amén, porque conocer la verdad y no ser libres, eso nos hace peor que un apóstata, peor que un inconverso, hermano. Alabado sea el Señor. Vino palabra de Jehová a Oseas, dice, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y dice la palabra, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Bien recuerde que esto parece como que algo muy extraño venido de Dios, amén, como mandato hacia un profeta.
Pero indiscutiblemente de eso Dios quería enseñarle algo al pueblo de aquel tiempo. Y de esto Dios quiere enseñarnos el día de hoy, mi amado hermano. Porque indiscutiblemente, si vemos que la maldad se ha multiplicado en la tierra, amén, y nosotros como la novia, nosotros como la iglesia, amén, estamos ensimismados en lo que está pasando en nuestra vida, en lo que nos pasa en el corazón, amén, pero no entendemos que como la novia o como la iglesia tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá. Por eso la oración, por eso los tiempos de ayuno, por eso los tiempos de enseñanza. Vivimos en tiempos en que la iglesia no quiere ser enseñada. La iglesia quiere reconvenir con el novio. La iglesia quiere reconvenir con nuestro Señor Jesucristo, demandando aunque no cumpla, demandando aunque sea infiel, demandando aunque en los errores, en las situaciones tremendas que se acontezcan en nuestra vida, Él no tenga nada que ver. Pero aún así tan fácil es decirle, te doy la espalda, siendo infiel, creyendo que el Señor todo eso lo mira con buenos ojos, y no es así, mis amados. Por eso dice aquí, en el nombre de Jesús, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Amén. Aquella mujer llamada Gomer era una mujer prostituta. Era una mujer que se echaba con varones según fuese el precio que ella ponía. Amén. Y dice la palabra que Oseas fue. Dice la palabra, fue y tomó, amén, a aquella mujer llamada Gomer. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel al hijo que había tenido con aquella mujer prostituta llamada Gomer. Amén. Y mire bien lo que le voy a decir, amado. Gomer, la prostituta, amén, no porque Oseas la haya hecho su mujer, dejó de prostituirse. Y eso sí es tremendo. Eso sí es tremendo. Gomer, después de que Oseas el profeta, amén, fue y la tomó como su esposa, como su mujer, ella siguió prostituyéndose, no importándole, amén, el corazón del amado, no importándole el corazón de su esposo, no importándole el corazón, amén, de nadie prácticamente. Solamente su sentir, solamente lo que ella sentía, solamente lo que a ella le parecía, amén, que era una ganancia vender su cuerpo. Y así está la iglesia muchas veces, hermano. Así puede estar la iglesia del día de hoy, prostituyéndose con el mejor postor, sabiendo que hay un amado que nos está esperando en el cielo para contraer nupcias con nosotros. Y así hay mucho pueblo de Dios siendo infiel, fornicando, amén, con aquellos dioses llamados orgullo, soberbia, vanagloria, altivez, mentira, engaño y todo aquello que se deriva de la concupiscencia de la carne, hermano. Indiscutiblemente es de pensar, es de tomar muy en cuenta todo esto, amado, empezando por el que habla, amén. Mire bien, en el tiempo antiguo, Dios usó a esta mujer y a este profeta, profeta de Dios obediente, que le pudo haber extrañado, amén, el que Dios le mandase a ir y tomar a aquella mujer prostituta. Y cuando tuvo aquel hijo, le dijo, le pondrás por nombre, alabado sea el Señor, amén, le pondrás por nombre Jezreel, porque Jezreel significa, amén, Jehová esparce, Jehová esparce, alabado sea el Señor, amén. Y que de una u otra manera vemos nosotros que en el nombre de Oseas, amén, que significa en mí hay salvación, que Dios nos ha enseñado que no hay en otro hombre, amén, no hay otro Dios
en el cual usted y yo podamos tener salvación. Amén. Amén, amén. E indiscutiblemente, cuando no hemos entendido que Jesús ha venido a la tierra, vino hace más de 2000 años para darnos una identidad, para poder tener nosotros la complacencia de poder decir, yo estoy apartado, yo estoy apartado y dado ya. Yo no tengo que andar fornicando en otros lugares, yo no tengo que andar practicando la brujería, yo no tengo que andar practicando la hechicería, yo no tengo que andar practicando la maldad. Yo no fui llamado para ser un instrumento de maldad, de soberbia, de orgullo y de toda concupiscencia. Yo fui llamado, usted y yo fuimos llamados para ser llenos, como dice Primera de Timoteo capítulo 12, para ser lleno del que cuida mi depósito. Cuando no somos llenos, amado hermano, cuando no somos llenos de quien verdaderamente es nuestro amado, entonces, mire bien, vamos a ser aquellos depósitos de inmundicia, aquellos depósitos de maldad, aquellos depósitos de fornicación, de incredulidad, amado hermano, y de infidelidad. Por eso, tanto el desagrado de Dios, tanto era el desagrado de Dios hacia Israel, que se estaba prostituyendo, que se estaba prostituyendo, que estaba fornicando con Baal, que estaba fornicando con otros dioses, alabado sea el Señor. Pero aquel hombre llamado Oseas fue el instrumento para enseñarnos que en todo tiempo el Rey de la Gloria llamado Jesús no comparte a la novia, no comparte a la esposa. Amado hermano, en el nombre de Jesús, amén. Por eso dice la palabra, ponle por nombre al hijo Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y cuando se habla del arco, se habla de la autoridad. Y que no era una autoridad que se tenía como que de mérito propio, era la autoridad que Dios les había dado. No era el arco de la casa, era el arco de Jehová, era la autoridad de Jehová. Dios les había dado una autoridad para que pudieran prevalecer en cualquier batalla, mas sin embargo se dieron sus derechos a los Baales, se dieron sus derechos a la fornicación de otros ídolos. Hoy en día es tan común ver a gente que se va de las iglesias, es tan común ver a gente que no se quiere congregar. ¿Por qué? Porque están fornicando, están cediendo los derechos que un día fueron comprados en la cruz del Calvario para ser salvos. Y no fue un Dios de este mundo, no fue un hombre de este mundo, no fue la creación de manos de hombres, fue el Hijo de Dios llamado Jesús, Señor y Salvador nuestro, que un día nos hará comparecer, que un día nos vendrá a decir, ¿dónde está mi honra si soy tu Señor? ¿Dónde está la fidelidad de ti hacia mí si soy tu esposo? Amado hermano, esto es terrible. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, y concibió otra vez, hablando de Gomer, la prostituta, amén, que concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios a Oseas, ponle por nombre Loruama, le pondrás por nombre Loruama, y el nombre de Loruama significa sin misericordia. El nombre de Loruama, amado hermano, significa sin misericordia, sin misericordia, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Amén. Mire bien cómo Dios está usando los nombres, porque Él mismo los está poniendo. Ponle Jezreel a este hijo, porque yo he de esparcir a otras naciones al pueblo de Israel.
Ponle lo uruama a esta hija, porque yo no voy a tener misericordia de estos que se están fornicando y que están sirviendo a las motivaciones y actitudes de sus corazones. Qué tremendo, amado hermano. Más que tremendo. Amén. Y así en este tiempo, amén. La misericordia del Señor, lo hemos aprendido, es no recibir el pago por mi pecado. No recibir el pronto pago por mi pecado. Salmo 115, amén. Y no es vivir tanto por la misericordia, es vivir por la gracia, amén. Que de antemano pues pecamos consciente e inconscientemente, pero que sea más inconscientemente que consciente, mis amados. ¿Cómo es posible que Dios esté usando esta alegoría con esta mujer llamada Gomer, que vendía, que fornicaba, que se prostituía por un precio? ¿Cómo puede ser posible que esté usando el Señor, amén, y que esta alegoría, juntamente con el hijo llamado Jezreel, juntamente con la hija llamada Noruama, amén, nos esté enseñando aún hasta en este tiempo, hermano? ¿Cómo puede ser posible que Dios, amén, nos esté dando la ilustración, amén, y todavía no podamos haber entendido? ¿Cómo se llama el Dios al cual usted y yo estamos sirviendo? ¿Cómo se llama el Dios? ¿A qué espíritu del enemigo estamos sirviendo? ¿Al desánimo? ¿Al orgullo? ¿A la soberbia? ¿A la vanagloria? ¿Al engaño? ¿A la enfermedad? ¿A la mentira? ¿A la confusión? ¿Al tormento? Amado hermano, ¿a qué espíritu del enemigo estamos nosotros sirviendo? ¿Con qué espíritu del enemigo estamos fornicando? Si Pablo lo dice claramente, ya no lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo agarro un pregón, si yo agarro, amado hermano, un pregón para verme lastimero, para causarle lástima a la gente, hay un espíritu de manipulación, hay un espíritu de control, amado hermano. Pero déjeme decirle algo: Dios conoce la motivación de cada uno de nosotros. Dios conoce las motivaciones de cada uno de nosotros. Yo puedo engañar a uno, puedo engañar a un pueblo, puedo engañar a quien sea de esta tierra, pero Dios no se queda con los brazos cruzados, porque lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Porque los que siembran para la carne mentira, engaño, amado hermano, de la carne segarán muerte, pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán bendición, paz y vida eterna. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice la palabra: más de la casa de Judá tendré misericordia. Más de la casa de Judá tendré misericordia. Y dice la palabra, amén, nos enseña que el nombre de Judá significa alabanza, amén. Tan importante es la alabanza, como importante la danza, como importante la predicación, como importante todo lo que se realiza en la casa del Señor. El día de hoy Dios me ponía en mi corazón, y hasta por ahí elaboramos un cromo, amén, que pusimos en internet, cuando decimos: si le estamos danzando al Rey, mire bien, si le estamos danzando al Rey, y en la congregación donde estamos danzándole al Rey, no hay una atmósfera, no hay una atmósfera de gozo, amén, y de unción, es porque no conocemos los gustos del Rey. Estamos danzando, amén. Nuestra danza es una danza fría. Nuestra danza es una danza sin motivación del cielo. Porque la palabra de Dios dice que de los tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. Quien genera la motivación y quien genera el gozo y quien genera la pasión, amado hermano, quien genera la atmósfera de unción,
Es el Espíritu Santo que se imparte a través de la alabanza y a través de la danza. No nada más es ir y cantar y cantar y cantar y no tocar el corazón de Dios. No nada más ir y danzar una forma como que de pasos muy estructurados, amén, si ni siquiera vemos danzar al Rey de la Gloria, amén, en esa danza. Alabado sea el Señor, amén. Así que si estamos nosotros cantando, amén, o danzándole al Rey, y no se mueve una atmósfera de gozo y de adoración en la iglesia donde estamos sirviendo, entonces, como alabanza y como danza, no conozco los gustos del Rey. No conozco los gustos del Rey. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén, amén. Por eso dice, en el nombre de Jesús, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y Dios dijo, ponle por nombre Loami. Loami, y Loami significa, este no es mi pueblo. Tres hijos, dos varones, el primero llamado Jezreel, que significa Jehová esparcirá. El segundo, una hija llamada Loruama, que significa, amén, sin misericordia. Y el tercer hijo, Loami, que significa, este no es mi pueblo. Alabado sea el Señor, amén. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, amén. Qué tremendo cuando hay un repudio, amén, cuando hay un repudio o una resistencia de Dios hacia nosotros, amén. Porque por tanto amor que Él nos pueda tener, por tanto amor que Él pueda estar teniendo hacia nosotros, amén, no puede acercarse a abrazarnos. Porque no hemos nosotros decidido a quién vamos a darle la honra, la gloria. Y por más que Él quiera abrazarnos, dice, tu pecado, amén, no me lo has entregado. Tu pecado fue conquistado en la cruz del Calvario. Tu pecado, odia el pecado, pero ama al pecador, amado hermano. Por eso es importante que podamos nosotros siempre estar, amén, muy de continuo en la palabra, en la enseñanza, porque a veces perdemos el tiempo, amén, a veces perdemos el tiempo en cosas que posiblemente ni siquiera estaban en nosotros el atender. A veces nosotros dedicamos más a gente que ni siquiera está en sus corazones el entender, amén. A veces nosotros dedicamos tanto tiempo a actividades que ni siquiera nos van a ser de bendición, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Y hacemos a un lado el compromiso y la responsabilidad que tenemos con Dios, que es el que tiene que moverse, amén, como prioridad en nuestros corazones. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, ponle por nombre a este tercer hijo, Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Amén. Y luego dice el verso 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hablando de que no nada más los iba a esparcir, sino que en un postrer tiempo, según su voluntad, los iba a volver a traer. Los iba a volver a traer. Y si usted se da cuenta, amén, apenas, mire bien, apenas en el año de 1948, Israel volvió a ser nación. Amén. Desde que el Señor los esparció, desde el tiempo en que el Señor los esparció, amado hermano, al año 1948, Israel todavía no era nación. Porque se cumple lo que Dios ha dicho. Siempre se va a cumplir la palabra del Señor, amén. Por eso vemos en el capítulo 2
el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Dice la palabra: decid a vuestros hermanos a mí y a vuestra hermana Ruama. Amén. Mire bien. Lo a mí significa: este no es mi pueblo. Pero a mí significa: es mi pueblo. Lo Ruama significa: sin misericordia. Pero aquí Ruama significa con misericordia. Amén. Por eso dice: dice a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contender con vuestra, dice, contender con vuestra madre, contender. Amén. Ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Amén. Ya no les está hablando, amado, a, ya no le está hablando a Loami, ya no le está hablando al que no es su pueblo, ya no le está hablando a Loruama, le está hablando al que es su pueblo. Amén. Y teniendo el Señor misericordia, le dice: díganle a esta mujer, díganle a esta mujer. Amén. Por eso el Señor, el día de hoy, como amado hermano, todos los días anhela que nosotros seamos ese pueblo con misericordia. Que seamos ese pueblo, amén. Como dice aquí, dile a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas, dice, hermanas, amén, Ruama, a nuestras hermanas de misericordia. Habla a mi pueblo, a tus hermanas de misericordia, para que contiendan, para que le hagan saber a esta nación. Amén. Alabado sea el Señor. Dice el verso 3: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Amén. ¿Hasta dónde la misericordia y la paciencia de Dios hacia un pueblo infiel? Pensamos que el hacer a un lado a Dios o dejar a Dios, amén, por otras cosas vanas, pensamos que no va a traer consecuencia. Y aquí el Señor dice, amén, ni tendré misericordia, dice en el verso 4, de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¿Sí dice así el verso 4? Bueno, amén. Amén. Queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Queremos que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos. Pero nosotros nos prostituimos con dioses que no hemos querido soltar, que traemos enraizados desde el pasado. Y eso hace, mis amados hermanos, indiscutiblemente, que le impartamos eso a los hijos. Y los hijos, se les va a hacer normal andarse prostituyendo con otros dioses de maldad, con otros espíritus, amén, que puedan estar ahí, amado hermano, alojados en su corazón, en el nombre de Jesús. Por eso dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo. Tan importante en ocasiones es lo que declaramos, amado. Tan importante y tan tremendo es que lo que declaramos pensamos que no tiene peso. Amén. Tremendo es cuando declaramos y decimos: no existe Dios. Tremendo es cuando declaramos: no pasa nada, Dios es un Dios de amor. Sí, el problema aquí es que tanto nos ama, que Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Porque ¿qué hijo es aquel que se deja sin disciplina? Dice la palabra: es un bastardo y no hijo. Y nosotros no queremos ser bastardos, nosotros anhelamos ser hijos, amén. Amén, amén. Porque solo los hijos van a recibir herencia, solo los hijos. Por eso dice la palabra, amén, porque dijo: iré tras mis amantes, amén. Mire bien lo que dice: iré tras mis amantes que me dan mi pan. ¿Hasta dónde, hermano?
¿Hasta dónde, amados hermanos? ¿Hasta dónde en ocasiones somos tan necios? ¿En ocasiones somos tan irreverentes? ¿Hasta dónde, mis amados, que esta mujer dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida? Ella no decía que Jehová la sostenía. Ella no decía que el profeta Oseas la mantenía. Ella decía, yo voy tras mis amantes. Amén. Porque ellos me dan el pan, ellos me dan el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida. Y bien sabemos nosotros, amado hermano, cuando se dice en el libro de Apocalipsis, amén, cuando el Señor le dice ahí a una iglesia, amén, le dice, tú dices soy bienaventurado, tú dices soy rico, tú dices de nada tengo necesidad, tú dices, amén, tú dices, pero yo digo que tú eres, mire bien, ya viniendo eso de Dios, dice uno, padre, hay que tener mucho cuidado. Amén. Pero yo te digo que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y te aconsejo que compres de mí oro refinado y colirio para tus ojos, para que vivas. Amén. En otras palabras, también ahí en el mismo libro de Apocalipsis dice, por cuanto tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por tanto, te aconsejo que hagas memoria de dónde te has caído y levántate. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que, indiscutiblemente, a Dios no lo podemos manipular, aunque querramos manipularlo, hermano. No lo podemos manipular. Por eso esta mujer decía, ya me voy con mis amantes. Amén. Ya me voy con mis amantes. Yo no necesito ser cristiano para tener el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida. Yo no necesito. Casi cuando nosotros dejamos el servicio a Dios, cuando nosotros abandonamos a Dios, le decimos, no te necesito, yo puedo y me basto solo. Cuando decimos, no necesito yo de Dios, entonces es porque se corre a los amantes, se corre a la fornicación espiritual por el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida, como lo hacía esta mujer. Como lo hacía esta mujer. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso es importante entender que el pan es un tipo de la enseñanza. Amén. Amén, amén. Es la palabra viva, llamada Jesús. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Y el agua es, alabado sea el Señor, es la que nos va a limpiar para que podamos estar aceptos, para que podamos estar desmanchados para cuando llegue el momento, amado hermano. Por eso el agua tipifica revelación, y la lana es para que no nos enfriemos, el lino es para que portemos nosotros ese ropaje digno de un hijo de Dios, alabado sea el Señor, el lino fino y el aceite es para que nos mantengamos encendidos, el aceite, amén, es para que podamos tener esa unción de Dios. Y la bebida, amado hermano, hablando del vino, es el vino, amén, que tipifica la sangre de Cristo, que es la única en la cual usted y yo podemos tener redención. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Bueno, amén. Pero los que se alejan del Señor dicen, yo no necesito de esa enseñanza, yo no necesito de esa agua, yo no necesito de esa lana, de ese lino, yo no necesito de esa unción, ni de esa sangre, yo no necesito de esa sangre. Alabado y glorificado sea el Señor. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Por eso dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino, y cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Amén. Por eso cuando nos alejamos de Dios, mis amados hermanos, indiscutiblemente, nada nos sale bien. Nada que emprendamos prospera. Nada. Hay relaciones rotas, matrimonios destruidos. Amén.
porque pensamos que separados de Dios podemos lograr algo que verdaderamente valga la pena. Por eso dice la palabra en el Evangelio: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Aunque se digan que tienen enseñanza, pan, aunque se diga que tienen agua, amén, revelación, aunque se diga que no tienen frío, lana, aunque se diga que tienen unción, aceite, o tengan bebida, amén, no tiene nada, porque sin Cristo nada vale la pena, amado hermano, amén, amén. En el nombre de Jesús, amén. Por eso dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Amén. Y ella no reconoció, mire bien lo que dice el verso 8, hermano. Oseas capítulo 2, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. El trigo tipifica el pan, la enseñanza. Amén. Qué tremendo. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, la enseñanza. Y luego dice el vino. Ella no reconoció. Amén. Ella no reconoció que yo le daba, dice el verso 8, el aceite o la unción, y que le multiplicaba la plata y que le multiplicaba el oro que aún le ofrecía a Baal. Amén. Hasta donde el Señor tiene la esperanza de que nosotros podamos entender que el proveedor de nuestra vida, el proveedor del ministerio en el cual estamos nosotros participando, es Él. Es Él, hermano. Amén. Él es el que nos da el trigo. Él es el que nos da el vino, el aceite. Él es el que nos da la plata y el oro. Es Él, no nosotros. Amén, amén. No nosotros. Si nosotros decimos que por nosotros somos enriquecidos, entonces se multiplican nuestros enemigos. Se multiplican nuestros enemigos. Y es tremendo. Por eso dice en el verso 9: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Amén. Yo vendré y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Que había dado para cubrir su desnudez. De lo que le acabo de mencionar. Por mucho que digamos nosotros, cuánto hemos prosperado, cuánta bendición he recibido. Es como decir: soy bienaventurado. Pero una cosa es lo que diga yo: alabado sea el Señor. Amén. Y otra cosa es lo que dice el Señor. Otra cosa es lo que dice el Señor. Por eso dice: ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y nadie la librará de mi mano. Dice: haré cesar todo su gozo, haré cesar sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Se te acabó la fiesta, le dice el Señor. Amén. Se te acabó la fiesta. Por eso dice: y haré talar sus vides y sus higueras, y de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. O sea que en todo esta mujer no reconocía que era Dios quien la había sostenido. Ella adjudicaba toda bendición a sus amantes, a aquellos hombres que usaba para fornicar. Amén. Por eso dice la palabra: y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Amén. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, o que quemaba incienso. El incienso es un tipo de la oración. ¿Cuánta gente que conoce a Dios, o que un día conoció a Dios, ha cambiado su oración?
Amén. Ha cambiado su oración. Su oración ya no es a Dios. O si es a Dios, es solamente para demandar. Y solamente podemos demandar cuando nosotros nos esforzamos o perseveramos en cumplir. Si no, en vano estamos queriendo demandar. Amén. Porque como seres humanos nos gusta mucho demandar, pero nos gusta poco. Amén. Nos gusta poco cumplir. Y eso sí es tremendo. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Amén. Se iba tras sus amantes. Amén. Y cuando hablamos de amantes, hablamos de algo que se ama más, amén, que al esposo. Amén. Ella amaba más, amén, a sus motivaciones, a sus pensamientos, a sus inquietudes, a sus sentires. Amén. Y eso la alejaba. Eso hace que nosotros como iglesia nos alejemos de Dios. Nos alejemos de Dios. Por eso, amado hermano, dice en el verso 14: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Amén. Y le hablaré al corazón. Y qué tremendo, hermano, qué tremendo, indiscutiblemente. Amén. Cuando no entendemos nosotros que somos la iglesia, que somos la novia, que somos la amada del Señor, entonces Él nos va a llevar a tremendos desiertos. Porque en el desierto es donde se clama y se conoce a Dios, hermano. Por eso dice: la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi. Y el nombre de Ishi significa esposo mío. Amén. Dice el Señor: te voy a llevar al desierto para que me adores como me adorabas en tu juventud, para que me exaltes como me exaltabas cuando recién nos conocimos. Ya no voy a ser más, amén, aquel a quien tú engañas. Voy a ser tu Ishi, voy a ser tu esposo, me llamarás esposo mío. Amén, amén. Alabado sea el Señor, amén. Y nunca más me llamarás Bali. Y nunca más me llamarás Bali, porque Bali significa Baal es mi esposo, Baal es mi Señor. Amén. O sea que vemos nosotros que indiscutiblemente tenemos que entender, repito, que estamos pedidos y dados, porque fuimos comprados por un precio muy alto. No un precio de oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Bien, amén. Por eso dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. ¿Usted alguna vez ha escuchado? Ahora sí vas a saber lo que es conocer a Dios en tierra ajena. Amén. Porque a veces nos decimos ser cristianos. Amén. Pero Dios no nos ha pasado por desiertos. Y si nos ha pasado por desiertos, amamos más al mundo o amamos más a los Baales que a ellos es a quien rendimos culto y a ellos es a quien le rendimos el incienso o la oración. Porque decimos: de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mis negocios, es que viene el pan, el vino, el agua, el aceite, el oro y la plata. Y ahí, amado hermano, estamos haciendo a un lado a Dios, porque le estamos diciendo: no te necesito,
Cuando venga la prueba, cuando venga el desierto, cuando venga el ataque, cuando vengan mis enemigos a multiplicarse, entonces posiblemente te clame. Pero ahorita no te necesito, no quiero nada contigo. Ahorita estoy con mis amantes, ahorita estoy con los que me dan el pan, ahora estoy con los que me dan el vino, con los que me dan el agua. Amado hermano, qué tremendo. Por eso dice, y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le hablaré a su corazón. Amén. Entonces dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios. Alabado sea el Señor, amén. Qué impresionante historia, qué tremenda historia, qué tremenda historia del profeta Oseas, usado por Jehová de los ejércitos para enseñarnos hasta dónde tenemos que ser fieles a Él. Hasta dónde tenemos que reconocer que Él es el amado, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que si algo podamos tener, que si algo podamos ser, que si de algo podamos tener, nosotros, amado hermano, en cuanto a nuestras fuerzas, es por su misericordia, es por su gracia, es por Él, porque Él es el amado y nosotros la amada, Él es el novio y nosotros la novia. Un día seremos la esposa y Él será el esposo. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Pero hay que practicar aquí, hermano. Hay que practicar, amén. Hay que decir, si algo soy, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si algo tengo en lo natural, la honra y la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si agradecido estoy porque me ha cubierto de todo virus, de toda bacteria, de toda pandemia, agradecido estoy porque es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y no vamos a ir tras nuestros amantes, no vamos a ir a fornicar con sentires, con emociones o con pensamientos, porque Dios está preparando los desiertos donde nos va a meter y ahí nos va a hablar al corazón, hermano. Amén. Ahí para dónde correr, amén. Ahí donde habitan las serpientes y los escorpiones, donde las noches son más frías y las tinieblas más densas, donde el día, amado hermano, está prácticamente, amén, alucinante, alucinante, amén. Ahí el Señor nos va a hablar. Así que Dios tenga de nosotros misericordia, mis amados, en el nombre de Jesús, amén. Dios tenga de nosotros misericordia, porque mientras vemos que el enemigo está agarrando ventaja, sembrando en muchas partes del mundo la muerte, amén, muchos, muchos, amén, instrumentos de maldad ha estado equipando. ¿Qué estamos haciendo la novia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo? Ensimismada, ensimismada en sus sentires, ensimismada en sus demandas, como si nosotros, amado hermano, no entendiéramos que si algo o en alguien tiene el compromiso es en su palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén. Así que bueno, honra y gloria al Señor por esta palabra, mis amados. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Padre Celestial, porque, Señor, has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con nosotros, Señor, porque, bendito Padre, Señor, en ocasiones no entendemos que tú no compartes tu gloria. Y andamos ahí, Señor, ensimismados, andamos ahí, Señor, queriendo buscar solución a lo que nosotros no entendemos. Queremos nosotros buscar, Señor, bendito Padre, la estrategia que posiblemente funcionará, pero no para siempre.
y que, Señor, muchas veces causamos daño. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Hoy pedimos y clamamos y rogamos, Señor, para que seas tú obrando en cada varón, en las mujeres, en los jóvenes, en las señoritas, en los niños, Padre, de esta tu casa, el taller del Maestro, de la iglesia, Jesús viene pronto, de la iglesia remanente, Señor, para que si hemos andado buscando, bendito Padre Celestial, lo que tenemos en la casa, porque en tu casa hay pan, en tu casa hay agua, en tu casa hay vino, en tu casa hay cobijo, Señor, hay cobertura. Si hemos andado buscando, Señor, con nuestros amantes, si hemos andado fornicando, Señor, en otras casas, perdónanos en el nombre de Jesús, Señor. Ten de nosotros misericordia. Te pedimos, bendito Dios, que hoy seas tú, Señor, que nos habla a nuestro corazón. Háblanos hoy, ahí donde reposamos nuestra cabeza, Señor. Háblanos, Padre. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y en todo tengas tu misericordia de nosotros. De todo, Padre. No queremos ser aquellos, Señor, bendito Dios, que te demandan y te demandan y que piden y que claman y que ruegan, Señor, pero no cumplimos ni siquiera con darte la prioridad. Perdónanos, Padre, si somos ese tipo de iglesia, Señor. No queremos, Señor, estar en los brazos del mundo, no queremos estar en los brazos de Baal. Queremos estar en tus brazos, Señor. Queremos, Señor, que nos lleves a la cámara secreta. Que nos lleves, Padre, bendito Dios, para que nos reveles, para que nos muestres los tesoros más guardados y las verdades más ocultas que solamente tú le revelas a la amada. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, Señor, te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad económica, te pedimos por aquellos que andan en condición de calle, aquellos que están postrados en las camas de los hospitales, por ellos, por sus familias, pedimos por aquellos que se han acostumbrado a no congregarse, pedimos por aquellos, Señor, bendito Dios, que han vuelto atrás, pedimos por aquellos, Señor, bendito Dios, que en todo, Padre, ponen, Señor, el pretexto como si en ti, Señor, valiera. Padre, pedimos por todos ellos, en el nombre de Jesús, sigas teniendo misericordia de ellos como de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que nos sigas manteniendo encendidos, pedimos que siempre esté en nosotros lo declarado en Oseas 1 y Oseas 2, Padre, queremos que esté en nosotros, Señor, siempre de ti el trigo, el pan, el agua, el vino, Señor, el hino, Padre, la lana, el oro y la plata, en el nombre de Jesús, Señor, no queremos, bendito Dios, estar limitados, no queremos, Padre, bendito Dios, Señor, estar dependiendo, bendito Padre, de Egipto, no queremos estar dependiendo, Señor, bendito Dios, de Jericó, no queremos estar dependiendo, Señor, bendito Dios, de nadie, sino solo de ti, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy pido que hables al corazón de los varones, Señor, en el nombre de Jesús. Habla al corazón, Padre, bendito Dios, Señor, para que se entienda que solamente en ti y nada más que en ti, Señor, está la respuesta, Padre, a todas sus necesidades, a todas sus inquietudes, en el nombre de Jesús, Señor. Así pido por las mujeres, Padre, esas mujeres que vuelvan a encenderse, esas mujeres, bendito Dios, que vuelvan, Señor, a levantar manos al santuario, esas mujeres, Padre, bendito Dios, que anhelen estar dándote a ti la honra y la gloria en todo tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pido por los jóvenes,
por las señoritas, Padre, que seas tú, bendito Dios, que seas tú, Señor, hablándoles, Padre, en medio de todo lo que puedan estar pasando, que tú les hables para que puedan entender, Señor, que no hay mejor lugar en que se tiene que esperar, que es, Señor, rendidos a tus pies en el nombre de Jesús, que no se arrebaten, que no se desboquen, que no tomen decisiones apresuradas, en el nombre de Jesús. Clamamos por en los grupos de alabanza, Señor, bendito Padre, que sean grupos, Señor, que se santifican, que sean grupos, Señor, que están rendidos a tus pies, que sean grupos de alabanza, que saben cautivar tu corazón, Señor. Clamamos por los ministerios de danza, Padre, que logren, bendito Dios, generar la atmósfera que tú quieres que se genere, porque tú danzas juntamente con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Nos declaramos en victoria, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre Celestial, hoy cancelamos toda situación, todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de agorero, todo espíritu, Señor, contrario a tu voluntad, que quiere estar operando, Señor, en alguien de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, hoy declaramos, bendito Dios, que toda mala intención, Señor, que pueda generarse, Señor, hacia tu casa, hacia tu iglesia, sea de conocido, sea de extraño, sea de algún familiar, sea de algún desconocido, Padre, seas tú obrando, seas tú operando en el nombre de Jesús, bendito Dios, porque somos la obra de tus manos, así como nos enseñaste en Oseas capítulo 1, Oseas capítulo 2, nos sigas enseñando, nos sigas mostrando, nos sigas revelando, nos sigas alineando. Si hemos estado muy abajo, tú nos subas, y si hemos estado muy arriba, tú nos bajes, nos alinees, Señor, conforme a la medida dada por ti, conforme al diseño, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy bendecimos, Señor, a todos aquellos que puedan estar, Señor, enfermos. Declaramos sanidad, declaramos sanidad, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanidad, bendecimos los trabajos, Señor, los negocios de cada hijo amado, biológico y ministerial. Seas tú obrando, seas tú operando, seas tú administrando, seas tú el mayordomo, en el nombre de Jesús, Señor. Pero que nunca falte el pan, el aceite y el agua. Que nunca falte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, amado. Gloria a Dios, amén. Así que honra y gloria al Señor, amén. Solamente para invitarlos, el domingo en punto de las 2 de la tarde estaremos, amén, aprendiendo de lo que el Señor tiene para este tiempo, amén. En el nombre de Jesús nos despedimos el día de hoy, amén, nos despedimos dándole al Señor la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive.